buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Bueno, hoy no vamos a hablar de nada en concreto. Simplemente vamos a pasear, vamos a relajarnos y vamos a disfrutar del día. Así que, acompañarme. Desde el coche es oscuro, trae un perro que es como Conga. Es una perra que también tiene problemas porque es adoptada y el hombre es un señor mayor inglés. Y cuando me ve siempre dice lo mismo: si tú no problemas, yo no problema. Si tú problemas, yo problema. Perro parece que captan esa tensión y tanto Conga como su perro se ponen a mover los rabos. En plan, no hay problema, no hay problema. Bueno, estoy esperando a Rumbi y Conga, que se han metido en aquel grupo de árboles, olisqueando cositas. Esto forma parte de la rutina. Yo espero mientras aquí, escuchando a los pajaritos cantar. Bueno, hoy podemos o subir ahí arriba al castillo o tiramos por aquí, por ese caminito y cruzamos al otro lado de esa colina. ¿Qué creéis que vamos a hacer? ¿Colina o castillo? Ahora viene, ¿no? Ahora viene. ¿Y tu hermana? ¿Dónde está Rumba? Bueno, pues seguía en el mismo sitio esperando que Rumba y Conga terminaran de hacer su escapadita. Conga ya está aquí, Rumba la estoy viendo y me está vacilando. Esta perra no sabe dosificar, es que no sabe dosificar. Nada más empezar la ruta, pum, escapadita. Y mira cómo está ya, con dos palmos de lengua. Bueno, pues voy a darle un poco de agua y vamos a subir al castillo, que seguro que hoy desde allá arriba se ve el mar, que está el día claro, claro, claro. Claro, veis un poquillo de sombra y se paráis, porque es que hoy hace calorcilla y como se han marcado las escapadas que se han marcado, pues van acaloradas, así que no podemos alargar mucho la ruta, ¿verdad, Rumba? ¿Eh? Que estás loca perdida con 10 años que tiene ya y no es quien te pare, ¿eh? Mirad qué pedazo de llano, de pradera tenemos ahí. Yo es que cada vez que veo un llanito así, digo, uy, qué bien, ¿eh? Para que estuviera alambrado y soltar ahí mis perrillas que corran. Mira a la señora tomando el solecito. Señora, que le va a dar un suponcio. En este lugar, que ya os he enseñado varias veces, está plagado de arquetas abiertas así. Bueno, pues ya empieza la temporada de serpientes. Ahora, si te vas asomando a las arquetas, seguro que en alguna te encuentras una serpiente. Hay quienes se meten en las arquetas y cogen la serpiente con la mano y la sacan de la arqueta, pues porque no le tienen respeto. La serpiente no hace nada, pero a mí me da un poco de cosica. Y con lo cagueta que yo soy, pues estoy como para meterme en una arqueta. Me acerco bastante a observar serpientes, pero nunca llego a tocarlas o a cogerlas, pues porque eso, pues porque da cosita. Aunque no hagan nada, pero cojones, da cosita. Lo que sí hago cuando veo una serpiente atrapada en una arqueta es meter un palo, meter una rama o algo para ayudarle a que trepe y que salga de la arqueta. Recordar que todo animal, os guste o no, tiene derecho a la vida y esas arquetas son fruto del humano. Iban a construir una urbanización muy bonita por aquí, pero al final no construyeron nada y dejaron todas las arquetas abiertas. Y claro, esas son trampas mortales para los animales, no solo las serpientes, sino ahí también caen conejos, zorros y algún que otro animalejo. Y encima es una muerte lenta, porque caen ahí, la gente no lo ve, nadie ve que hay ahí un animal y mueren pues de hambre o de sed. Así que si alguna vez veis algún animal
atrapado en una arqueta así o en un agujero, si os da cosa cogerlo con las manos, pues le metéis un palito o algo para ayudar a que el animal pues salga de su trampa, ¿vale? Mirad, veis, además, como trampas mortales que son, están muy bien camufladas. Están los arbustos por delante y mira, aquí tenemos más arquetas. Mirad, veis, el animal va por aquí olisqueando, corriendo, yo qué sé, y es muy fácil que caiga dentro de las arquetas. Están mirando a los caballos. Van por ahí dos muchachos con caballos. Bueno, chicos y chicas, ya estamos arriba. Ya estamos en el castillo. Bueno, pues el mar, yo sí lo veo, vosotros no la voy a ver porque con el teléfono, como podéis entender, pues es muy difícil. Pero está justamente ahí. Si me muevo un poco más allá, pues lo veo mejor, pero bueno, en el teléfono no se va a ver. Eso es una urbanización, que hay un campo de golf al lado, que siempre os digo que hay dos campos de golf aquí en mi zona. Aquí no venimos nosotros vamos a otro campo de golf, porque aquí la zona está mucho más en pendiente y hay mucho más personas, mucho más gente, y el otro al que vamos pues hay mucha más exclusividad y soledad, entonces nos gusta más. Y nada, y vamos de vuelta para casa porque la verdad es que hace bastante calor y el agua se me ha acabado y las cookies pues tendrán ganas de beber agua. La subida siempre la hacemos más larga, vamos bordeando la montaña entera como si fueran círculos y vamos ascendiendo, pero el camino de vuelta hasta el coche es directo porque bajamos por una cañada que va en línea recta hacia donde está el coche. Bueno, chicos, pues ya estamos en el coche y nos vamos pa casa. Oficialmente ya es primavera y la verdad que aquí por suerte tenemos muchos días como este, días de sol pleno, incluso ya empieza a picar un poquito el sol. Al gusano de la profesionaria ya le queda poquito, así que ya mismo podemos subir a la montaña y ahora hacemos el cambio, porque pronto aquí no podremos venir porque hay poca sombra y en verano aquí hace un calor que flipas. Pero sí que esta ruta la utilizamos mucho para las tardes de verano porque está muy agradable, pero cuando el sol ya se ha ido. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, que os hayáis relajado y hasta el próximo vídeo.